fastidio a la verja. Bueno, el globo del hijo, que le permite recuperar la iniciativa. Qué bien ese angulito para coger otra vez. Y ahora la definición de Javier Leal. No se lo va a pensar mucho, ¿eh? Vas ahí, como siempre, al pie del caño. Tengo aquí a Roberto muy cerquita, Roberto Lorenzo, que es el coach tanto del hijo como, como de Semler, y le reforzaba un poco en la idea, les decía que todo perfecto y que no tengan miedo en tomar un poco de pausa si es necesario para luego atacar más. Sinceramente, pero estoy convencido que quien más cerca está tiene opinión formada y que evidentemente no va a dejarnos sin conocer cuál es su pronóstico para este encuentro. Leire, Barrio Canal, mal haría yo dando desde aquí con una perspectiva un poco distorsionada del partido si tengo a pie de pista una persona. ¿Cómo te gusta evadir? ¿Cómo te gusta evadir lo que deberías contestar, y tirarme la pelota a mí, la bola en este caso? Periodista por vocación y por profesión. Mira, yo te diré, el pronóstico no me quiero mojar porque el punto de oro se anima desde ahí. Intentaba el bote pronto Lijó porque sabía que esa pelota iba a trepar mucho. Cierra Leal con la volea. Deja entrar esa pelota y propone de nuevo el globo muy, muy, muy llovido. Lijó con el por tres. La pelota queda adentro. Corrige Leal. Levanta de nuevo Lijó. Empieza otra vez. ¡Dos! Toca el globo llovido, Lijó. Qué bien, Leal. Va, se anima. Lijó con el remate. Y se equivoca Javi Leal, que la tenía en la mano porque la pone en su propio campo. De hecho, creo que habéis podido escuchar. Maneja muy bien, que le puedes atacar lo que tú quieras, que te va a defender una y otra y otra y otra, y es un pesado, vaya. Con peso, con mucho peso, remató Javi Letal en el por 3, 40-15. Fíjate, fíjate. ¿Ves? Pero que tiene un físico cada vez más pulido y que se nota la evolución también y cómo se ha curtido en ese aspecto. Sí. ¿A poner el hijo? Sí, dentro. Se marcha a la derecha de Semler, el break, un remate en el que le mete mucho kick, donde la pierna de apoyo también la levanta mucho en ese estilo Garza, ¿no? Y que le permite que la pelota trepe, con lo cual es un jugador que al que es mejor no ponerle la pelota por delante. ¡Qué buena bola! Se disculpa porque tuvo algo de fortuna ya que tocó en el poste de la red, pero hay que saber bien lo que se hace para ser capaz de esto. Qué bien elige el momento para hacerlo. Se tira con todo Leal, la acompaña a diestro. Entra el globo de Semler, propone otro Javi Leal, mucho más llovido, para subir de nuevo a bloquear. Huye Lijó por el paralelo. El globo es bueno. Se anima, va con todo, Leal le pega y no da opción alguna. Sin cadena, Javi Leal. ¿Manías yo? Manías yo, eso es. Pues Javi se ve que quería ingerir algo de alimento, algo de energía. Y le decía el propio diestro. Pues así pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Evidentemente, no sigáis el consejo de Peter Consuegra, que no olvidéis que aunque esté en cabina, no deja de ser jugador profesional también. Con lo cual, tiene según qué técnicas algo más pulidas que el resto de los humanos. Yo soy más de viborita. Llega Lijó, que ahora castiga en el reverso y coloca el 15-40. Me he puesto la trampa y ahí he caído. Está bien, funciona, la trampa funciona. ¿Sí, no? Quédate con el lado positivo. Lijó a bote pronto, se cruza diestro, deja descubierto el rincón. Llega Leal, sí, con el globo. Importante la cobertura al compañero. Uy, qué bueno. Se complica. El globo se va a animar.
le pega con todo, queda a merced del hijo que vuelve a castigar. Por la intervención que necesitó Javi Leal. Sí, están siendo muy dominantes Diestro y Leal y ahora mismo están jugando más de tú a tú. Incluso son el hijo y Semler los que están dominando, los que están aguantando más tiempo en la red. Están jugando más a lo que ellos quieran. Globo corto. Ahí Leal no perdona. Ahí Leal no perdona. Neutralizan el primer breakpoint. Entra a la derecha de José Antonio García Diestro, que lo celebra con rabia. Presiona al hijo con la volea, levanta Leal en globo. Dos. Pedía con pared Diestro, no hace caso Leal, que pierde la iniciativa del punto. Inteligente Semler, que estaba esperando el paralelo, cerró con la derecha. Ejecución, 15 iguales, y un Javier Leal que se le veía tenso, ¿no? Hablaba en el banquillo, que estaba nervioso, que no se encontraba a gusto. Malas sensaciones ahora, pero el principio del partido yo creo que había sido formidable. Qué bien, ahora. Se equivocó el hijo, porque cuando tú te cruzas es importante hacerlo con más tensión, no tratar de apretar con esa bola. Dejas efectivamente en especial el tipo de remate que utiliza Javier Leal, ¿no? Luego tenemos otros tipos de remate, pero este remate, que es el del que hablamos, ¿no? Técnicamente, para mí el mejor, porque es el que puedes conseguir que la pelota se levante más, requieres de ese movimiento de todo el cuerpo. Palabra de con suegra o sin suegra, lo que vosotros queráis. Con suegra por bastante tiempo. Esperemos, ¿no? Esperemos. 0-0 en el 5 iguales. Inteligente ahora. El cambio rápido sorprendió a Diestro en la... Fantástico, Diestro. Mira cómo va Valiente otra vez a la media pista, tratando de meter algo más de presión sobre Miguel Semler. Cambió Semler y cazó en la carrera a Javi Leal, 30-15. Y al final también le estaba pidiendo Martín, sobre todo en este caso a Javi, que era mejor cuando jugaba de corrido, que no se dejase ir, que si... Amaga Diestro y sale por el paralelo. Desde ahí se arriba con todo Javi. Bueno, 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 bueno. Javi, letal bajada. Voy a decir esto por si acaso Javi lo escucha luego, porque miraba al techo y señalaba uno, como diciendo que una sola. Pero decir, bueno, hay alguna que te han cogido, pero llevas 9 remates ganados. ¿Solo 9? Normal. Un día más en la oficina para Javi Leal. La réplica de Miguel Semler, que sigue sumando winner. Por el paralelo, trabajando Leal, da continuidad Diestro. No toca. Celebra Leal el remate ganador. El... Puede beber agua, ¿no? Le decía que sí, Josep. De nuevo va Leal con todo en el remate. Esta vez escogió el rápido para imposibilitar la carrera del hijo y encontrar ese globo cómodo para que Javi Leal defina. Se anima Leal con la pega de caza a Miguel Semler y celebra el jugador español porque el primer set ya tiene dueños. La derecha, me he fijado, sí, con la derecha. Pero bueno, yo qué sé, oye, cada uno utiliza la mano para unas cosas diferentes, ¿no? Ya tenemos que... Yo luego se lo pregunto, no te preocupes. Y ya que estoy también, os iba a contar un poquito eso, lo que les decía Roberto a los dos, tanto al hijo como Semler. Ir... ante la mejor versión de Leal, Diestro del partido. Allá va. De nuevo, con todo, Javi Leal. ¿Te ha gustado la de aquí? Me ha gustado. Se ha notado. Trabajando Semler, el fondo de pista con el globo. De nuevo, va desde ahí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué auténtica
locura. Jugar, ¿no? Quizás jugarle más por abajo, trabajar también con diestro. Toca Lijó, pero no consigue definir. Tiene que acudir al rincón de nuevo con la contra en suspensión. No tocó Lijó, lo reconoce deportivamente. Más cómodo y esos nervios, esa tensión han desaparecido. Cambiados de posición, va con todo. Lijó, inteligente, interpretó. Punto, o sea que realmente han tenido unas cuantas y que han estado siempre ahí a punto y les ha pedido intentar volver a ser sólidos en la red. Pues las directrices están claras. Vamos a ver si son capaces, de llevarlas a cabo. Llega Leal. Bueno, gústate, Javi Leal. Porque si tú te gustas, a nosotros nos encanta. La salida de pared del español. Un set abajo, 4-0 abajo. A ver, las sensaciones eran del estilo, ¿no? En el primero, pero ahora es verdad que, fíjate, no dan ninguna opción. Era miembro de la Federación Española de Pádel y la presidenta de la Federación de Castilla y León. Trabajando diestro Leal, es buena la transición de diestro para robar la iniciativa. Con todo Leal no se lo pensó en el paralelo. 40 iguales del juego en blanco al resto, punto Javi. De partido. Carles, le pienso preguntar a diestro si es diestro. Al resto y al revés, Javi Leal. Qué globazo. Tenía ganas, Leal. Pues tenía ganas, no muchísimas. Sale con todo por el paralelo para colocar el 7-6-6-0. Juego, set y partido para Javi Leal y José Antonio García Diestro.